Bueno, que estoy aquí otra vez, tu párroco, el Padre Ángel, y hoy quiero hablar sobre la función misionera de la Iglesia, que ustedes saben que todos nosotros, ¿no? Por ser bautizados en Cristo, el Señor Dios nos manda al mundo. Esa es parte de nuestra misión. La función misionera es parte de la naturaleza de la Iglesia. Entonces, parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios. En un decreto se llama ad gentes, en latín es a todo el mundo, eso es lo que significa. El Segundo Vaticano manda esto, ¿no? Como uno de los decretos del Segundo Vaticano, o para recordarnos, ¿no? De la importancia de la misión. La importancia de la función misionera de la Iglesia. En el número uno dice que la Iglesia enviada por Dios a las gentes para ser el sacramento universal de la salvación, obedeciendo el mandato de su fundador Jesucristo, como dice en Mateo, o perdón, en el Evangelio de Marcos, en capítulo 16. Y entonces, obedeciendo al mandato por exigencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuerza a anunciar el Evangelio a todos. Y entonces es lo que dice el Segundo Vaticano y nos entonces enseña de que es parte de nuestra responsabilidad de llevar Cristo a todo el mundo. Entonces, ser misionero o misionera es parte de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, el mismo decreto dice que en el número 6 dice, en esta actividad misional de la Iglesia se entrecruzan a veces diversas condiciones. En primer lugar, de comienzo y de plantación. Y luego de novedad y de juventud. La acción misional de la Iglesia no cesa después de llenar esas etapas, sino que constituidas ya las iglesias particulares, pesa sobre ellas el deber de continuar y de predicar el Evangelio cuantos permanecen fuera. Es lo que dice ese decreto. Y más dice aquí también que el fin de esta actividad misional es la evangelización e implantación de la iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no había arraigado. Como hemos dicho, estamos mandados por Cristo. Esto no es ninguna opción, sino es un mandato. Es un decreto de Cristo mismo, por ejemplo. Y entonces, en el número 7 del mismo decreto dice que la razón de esta actividad misional se basa en la voluntad de Dios, que quiere que todos nosotros sean salvos, y que vengan al conocimiento de la verdad, porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y nosotros, y el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para la redención de todos. Y dice el decreto, y en ningún otro hay salvación. Queridos hermanos en Cristo, estoy seguro de que cuando hablamos de la función misionera de iglesia. Estamos pensando en ir a otros lugares para hacer la misión. Bueno, si puede hacerlo, bien, pero si no, todavía podemos actuar como misioneros o misioneras. Hace falta entonces estar involucrado a esta actividad misionera de la iglesia a través de los recursos que estamos dando como apoyo, ¿no? Para esta función. Por ejemplo, en esta semana tenemos digamos, la petición
de la diócesis de Martandom de India, que hagamos una petición de ustedes que ustedes apoyen ellos, ¿no?, en su trabajo allá en la India. El obispo de esta diócesis se llama Vincent Paulos Quelapuravilai, es un obispo de Martandam de la India. Mire, en esta parte de la India hay la población es 20 millones, más de 20 millones, y entre los 20 millones hay como 65 mil católicos. Y la diócesis, a través del liderazgo del obispo Vincent Paulos, están atendiendo a las necesidades de todos allá. Allí tienen como 82 parroquias. También tienen 2 hospitales. Tienen también casas para los huérfanos, 4 de estos. Tienen 2 escuelas. Tienen también 2 casas para los ancianos. Y como 420 clínicas y centros de salud. Y todo esto, la diócesis de Martandam en India está atendiendo a las necesidades de los que están aquí. Y necesitan apoyo, ayuda de nosotros. Así que estoy pidiendo a ustedes, queridos hermanos, que en esta semana, este fin de semana, tenemos este Mission Appeal, la petición de esta diócesis de Martandam, que lo ayudemos, ¿no? Hoy, durante la misa o en las misas de este fin de semana, habrá 2 cajas donde ponemos una ofrenda para la parroquia y otra ofrenda para las misiones. Por favor, queridos hermanos, no se olviden que hay también hermanos y hermanas de nosotros que están sufriendo por esta pandemia. Yo sé, estoy consciente que no es fácil ayudar en este momento porque nosotros mismos estamos sufriendo por la pandemia, pero mire, por muy poco que sea que tenemos, podemos todavía dar un poco de lo que tenemos por la gloria de Dios. Y haciendo esto, se merecen un gran premio, digo, y también estoy seguro que la bendición de Dios es más para los generosos de que, a pesar de todos, podemos ayudar a los demás. Ahora les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Que tenga buen día. Amén.